Sonido Norte. Bienvenido Vivi Sánchez. Bienvenido Yamil Ibarra. Que explote el Zapucay y que comience el encuentro de acordeones y que suene. Mañana cuando regrese, no me digas que ya es tarde, porque si llego a alejarme te juro, María, mi flor, que te llevaré como prendida mi sangre. De mil cosas podré olvidarme, pero jamás de tu amor. Estas dos gurisas que están compartiendo esta pasión tan grande que se llama chamamé y que gracias a Dios es reconocido en el mundo entero. Qué alegría para nosotros acompañar, estar con dos buenas en el escenario. Imagínense ustedes, ya veo que más a algunos se le cae una baba por ahí. Ulises Gómez, buenas noches amigos, ¿cómo andamos? Maestro, ¿cómo le va? Ahí va queriendo. Antes que nada, buenas noches a todos los amigos, a todos los presentes que están bailando la música en esta noche muy especial, acá compartiendo el escenario con la princesita del chamamé, Vicky Sánchez, esta correntina, con quien tuve el gusto, aprovecho también para contar a la gente, con quien tuve el gusto de recorrer distintos caminos, distintas provincias, ahí con el amigazo Dani Sánchez. Eso, de tu parte ya querés cobrar también, Dani, ¿eh? Ahí va queriendo, entonces muy contento de compartir escenario con ustedes, chamigo. Y bueno, vamos a proseguir para que sigan bailando los amigos. Sí, como no. ¡Seguimos! Me encontré a Diga Guaynas, allá en los campos de Corrientes. Un toro negro se asoma y otro pampa en la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no somos cobardes. Pero al morirse aquella tarde, cayeron muertos los dos. Sonido Norte. Thank you.
risas, por supuesto. Y como les decía anteriormente, esta actuación, este humilde regalo, es del amigo Petizo para todas las mujeres en este mes de la mujer. Así que para todas las mujeres, las mil felicidades, ¿no es cierto? Y nosotros desde este escenario poniéndole la música. Sí, señor. Bueno, qué lindo. Hay uno más de las chicas, de las dos juntas. Si el público pide. ¿Sí o no? ¿Quieren otra? ¿Usted escuchó porque yo no? No. Yo no escuché. ¿Quieren otra? Bueno, ustedes lo tienen. ¡Que suene el cabello! Sonido Norte.